con los vencedores de este cross popular, Antonio Cerrillo. Vamos a ver qué nos cuentan, cómo ha ido la carrera, cuáles son sus metas futuras, qué es lo que tienen en mente. Adelante, Pedro. Empiezo yo, que soy más viejo. Bueno, pues bien, hoy la idea era terminar la semana de entrenamiento con algo así un poquito más rapidito. Hemos venido todo el grupo de Alberto Hornillos, ya que veníamos con los chavales y aprovechar la mañanita. Y nada, pues hemos corrido desde el principio a hacer un test, muy bien, con Adrián Villa y los dos mano a mano. Y muy buenas sensaciones y el tiempo muy bien. Al final, por debajo de 3 minutos en un circuito así, con algo de barro y las sensaciones de aquí a final de año pues están siendo inmejorables. Estuviste en el Campeonato de España, puntuaste el 35 de España con M40 ya. Sí. ¿Cómo te viste con toda esta gente? Pues muy bien, la verdad es que puesto extraordinario. Ahí ya es otra liga, otra historia. Ya, como sabéis, yo estoy más dedicado a los máster, pero bueno, todavía si el club lo necesita, pues ahí estamos y me gusta a mí también seguir corriendo con los seniors. Ahora ya centrarme un poquito en el Campeonato de España de pista cubierta, de los máster y en el cross. Y luego ya ir viendo que este año hay Campeonato de Europa, este verano, de máster. Y a ver si puedo llegar ahí en buenas condiciones. Muy bien. Vamos con Julia, sanpedreña. Hola, sí. Pues esta carrera, pues la verdad es que está bastante bien. Yo siempre he corrido cuando era escolar, hasta hace poco aquí, entonces siempre me ha gustado mucho. Entonces, pues como ya no era escolar, pues aún así, ya que está el cross popular, pues me apetecía correrlo y tal. A ver qué tal. Y pues así ahora me quiero concentrar un poco más para el regional, para ver si hay alguna suerte y puedo meterme en la selección de Castilla-La Mancha para el de España. Y pues también, no sé, me gustaría probar hacer algún 10.000 o algo, ya que no lo he hecho nunca, aunque sea así en circuito popular y demás. Y a ver qué tal. ¿Se entrena allí por las lanchas y por el Robledillo? ¿Se entrena bien? Sí, se entrena bien. Lo que pasa es que yo ahora estoy estudiando en Ciudad Real, entonces ya no estoy tanto en el pueblo. Entonces, bueno, pero igualmente. Justo el otro día por el lanchar y demás estuve entrenando. Sí. Se entrena bien, sí, así. Cuesta arriba para luego fortalecer para las fuerzas para las cuestas de aquí y el barro y demás. Pues nada, muchas gracias a los dos y suerte en vuestros próximos proyectos. Muchas gracias.